Amigos de Impacto Venezuela, en Venezuela, en medio de las adversidades, siempre hay historias que contar. Por eso nos hemos trasladado hasta la capital musical del país para presentarles una historia de una agrupación que hace vida en el oeste de Barquisimeto, porque ellos precisamente a través de la música transforman vidas. El porqué se lo contamos a continuación. Esta es la historia de Latido Son, una banda musical que hace vida en el oeste de Barquisimeto. Aquí sus fundadores cuentan que han apoyado a través de la música a personas en condición de vulnerabilidad, quienes han encontrado aquí un refugio para salir adelante en medio de las adversidades. Y que las artes es un instrumento realmente poderoso para transformar vidas, para transformar el entorno y sobre todo transformar el corazón y la mente. Cuando nosotros podemos transformar nuestro corazón y la mente, es decir, cuando hablamos de la mente, es decir, porque a veces tenemos como mucha negatividad, tenemos aquellas cosas que nos han traumado y que siempre nos quedan pues en la psiqui. Bueno, cuando logramos transformar eso, verlo desde otra perspectiva, nuestro mundo interior y exterior comienza a cambiar, y eso lo hemos vivenciado en muchos jóvenes, en muchos niños que han pasado por nuestra fundación. Estar en estos espacios de Latidos, sea en la música, sea en el arte, pues ha llevado a aquellos niños que tienen alguna dificultad de atención, dificultad de aprendizaje, incluso los niños que tienen una condición, ¿verdad? Como lo es el autismo. Niños con problemas motores, pues han sido recibidos en nuestra fundación, y para ellos eso ha sido sentirse parte de este mundo, y ha hecho en ellos creer que existen, que son parte de este mundo. Actualmente, Latido Son tiene más de 800 alumnos entre los 3 y 18 años que se han sumado a este proyecto. Conversamos con algunos de ellos y nos contaron de qué manera les ha cambiado la vida al formar parte de esta banda que busca la integración de todos los ciudadanos. Pertenezco a la fundación desde que tengo más o menos 8 años. Desde que comencé en Latidos, me dediqué a la percusión. Actualmente, toco tambor, congas, etc. Latidos para mí ha sido un lugar seguro, ya que me ha enseñado a desenvolverme como persona. Y a mí Latidos me ha ayudado mucho a formarme como persona, a poder montarme en una tarima, a poder agarrar un micrófono en una tarima, a perder mi miedo escénico. Y Latidos me ha ayudado mucho a formarme así en la calle y todo eso. A mí me ha ayudado también a aprender muchos instrumentos. Pero también algo que nos sorprendió de esta escuela que hace vida en la parte musical en Venezuela es que, aparte de enseñar a sus estudiantes a tocar instrumentos musicales, le enseñan además algo que se ha perdido en la humanidad, y es nada más y nada menos el valor del respeto. Muy bonito, porque se demuestra que la música no es solo eso, sino que va mucho más allá. La música te transforma, tú haces una familia. Actualmente para mí Latidos es mi familia, mis compañeros del curso son como mis hermanos, entonces diría que desenvuelve muy bien los valores, te hace buena persona, tienes principios. Cuando llegas a un lugar, eso se hace ver, se hace notar la diferencia cuando tienes esos valores. Latidos, a pesar de ser una fundación, es una plataforma que te ayuda a cumplir tus sueños. Mi experiencia durante estos 8 años que lleva de Fundación Latidos ha sido para mí de verdad muy significante, ya que me ha ayudado mucho. Y bueno, soy músico, luego un año después de la gran Fundación Latidos, formo parte de la agrupación Latidos Son, donde están los mejores músicos y cantantes de la Fundación Latidos. De verdad, Latidos para mí significa mucho y son una segunda familia para mí. Aquí hay, aparte de las clases que te dan aquí en la Fundación Latidos de instrumento y arte, hay una sección que se llama valores. Les enseñan todos los valores, como respetar a las personas, hacer la norma del bien oyente y todas esas cosas. Lo
cabe la menor duda de que la música es el motor que ayuda e ilumina el alma para vencer cualquiera de las adversidades que enfrente el ser humano. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez.